Márquez, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en esta noche. No, al contrario, el gusto es mío. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes aquí en la alfombra azul de Premio Juventud? Feliz, muy contento, porque además es la primera vez que vengo a la alfombra azul. Entonces estoy estrenando alfombra. Por ahí un pajarito me contó que tienes su nueva línea de ropa. Eso es correcto, pues además de la actuación me estaba dedicando mucho a la pintura y basado en mis obras saqué junto con surropa.com una línea de ropa que le he bautizado Tunimanía. Y esta es una de mis camisetas como admirador de Michael Jackson. Wow. Si se acercan y si lo ven, pues está lleno de figuritas, por eso el nombre de Tunimanía. Y muy contento, muy contento también con lo que fue Aurora, que en Perú le fue muy bien. Mi personaje de César Lobos le fue increíble, entonces muy contentos con el apoyo que siempre nos da Perú. ¿Qué planes tienes a futuro? Pues seguimos con la línea y estoy terminando de grabar un cortometraje en inglés. ¿Cómo se llama? Se llama Reaching the Sea. Así que te podemos seguir. Me pueden seguir y bueno, viene otro proyecto de novela, solo que no puedo decir todavía porque se sala. Es un secretico. Es un secretito bien guardado. ¿Nos regalas un saludito por favor a la cámara de Ned Joven? Un saludo grande a Ned Joven, un saludo grande a Perú, a todos los chicos y chicas que nos ven. Soy Pablo Azar, muchas gracias.